Señoras y señores, la celebración por el bicentenario de la independencia mexicana cerró con broche de oro en la placita. Vean nomás qué repegada está. Qué barbaridad. Ahí veíamos a Susy Gómez, también a la señorita Echeverría. Qué guapa está, mire, yo vestido de charrambo. Ay, y bueno, la cosa padrísima, ¿no? Doni ahí a un lado también. Nos la pasamos muy bien, ¿no? Estuvo muy padre. La verdad es que muy contento. Se llegaron, ahí veo ahora sí a la señorita Echeverría de la telenovela que prepara Telemundo. También estuvo Gaby Espino y Miguel Baroni, quienes compartieron con los cientos de fanáticos que se dieron cita para conocerlos. Escuchemos. Gracias, Telemundo, por todo el apoyo que nos han dado aquí en Los Ángeles. Estamos felices, toda la gente está, bueno, como loca compartiendo con nosotros y nosotros enamorados de la gente de Los Ángeles, como siempre. Cada vez que venimos nos reciben con todo el amor del mundo, así que estamos súper felices. Les mando un beso a toda esa gente hermosa de aquí de Los Ángeles. Bueno, estamos acá con Gaby firmando autógrafos, pasándola muy bien. Muchas gracias a Telemundo Los Ángeles por traernos, por dejarnos compartir con esta gente maravillosa que nos ve día a día por nuestro canal, por Telemundo, y un beso, que Dios los bendiga y nos vemos en Ojo por Ojo. Chao.